Buenos días, hoy vamos a desarrollar lo que se refiere a vendajes e iniciamos un nuevo ciclo con esto. Quiero inicialmente darles algunas características de la que tiene una venda y después cómo se debería vendar. Las vendas se componen de un cabo inicial que se encuentra al medio, un cabo distal que va hacia la mano izquierda, una cara externa que se apoya sobre la superficie a vendar, una cara interna que es la continuación del rollo, un borde superior y un borde inferior. Hoy realizaremos el vendaje circular inverso en la extremidad superior y no el circular puro porque este último se desliza. En primera instancia se dan dos vueltas de sujeción, luego a partir de la tercera vuelta se hace una inversión de la venda que se está aplicando. Una vez de que se haya logrado completar el vendaje y en este caso cubrir una herida con un apósito para fijarlo concluidas las vueltas, se da otras dos vueltas de sujeción y se termina el procedimiento mostrando de esta forma. Gracias.